Grupo Industrial Saltillo es una empresa familiar pública, fundada en 1928. Actualmente nos encontramos en tres sectores: el sector automotriz, el sector de productos para la construcción y el sector de productos para el hogar. Estamos preocupados por esta nueva posición en la política comercial y económica de Estados Unidos. Le da nerviosismo al mercado. Creemos que el impacto, a final de cuentas, va a ser marginal. Va a desajustar o desequilibrar las cadenas productivas que ya se tienen, las cadenas de suministro que se tienen. Contemplamos que tendrá que ser un proceso de adaptación, ya que obviamente las capacidades se tienen instaladas bajo un escenario pre-Trump y se tomarán otras post-Trump. Nosotros somos una planta dedicada a la fundición del hierro. Fabricamos piezas para la industria automotriz, para la industria ferroviaria. Ahorita hicimos un recorrido en lo que es la fundición de los hornos IFM, en los hornos 700. Mostramos cuál es el proceso de transferencia de metal desde el área de fundición hasta el área de moldeo. En el área de moldeo lo que mostramos fue el proceso de vaciado con nuestros sistemas de control, sistemas automáticos de vaciado. Tenemos dos tipos de clientes, ensambladoras directos, le vendemos obviamente a Ford, Renault, Fiat Chrysler, pero también le vendemos a empresas como ZFTRW, le vendemos a empresas como Continental, le vendemos a muchos Tier 2 que le llamamos, que hacen subcomponentes para los Tier 1 o para los OEMs. Por lo menos hasta el día de hoy con nuestros clientes, especialmente la parte automotriz, que es la que ha estado más vista y amenazada por los recientes acontecimientos, no hemos tenido ningún cambio en sus decisiones de compra, en sus decisiones de abasto, volúmenes que se vean reflejados. Sigue el proceso con cierta cautela. Las inversiones o aquel que estaba en proceso de realizar una inversión, creo que ahorita pues están un poco en pausa, están un poquito atentos a cuál va a ser la situación que se va a devenir. En esta planta evidentemente trabajamos todo lo que son muros y piso cerámico y otros procesos como es tercer fuego, corte, rectificado y piezas especiales. Al final de cuentas se va a llegar a un buen arreglo. Ciertas medidas que prevengan el desplazamiento de nuevas inversiones a México, por ejemplo, y que las nuevas capacidades se instalen en Estados Unidos, las nuevas. Yo no hablaría de aranceles, espero que no se llegue a eso. En el peor de los casos, bajo los términos de la OMC, Organización Mundial de Comercio, es muy marginal. Creo que eso no va a afectar las cadenas de suministro ni va a hacer que se reubiquen las fuentes de abasto. Por esos porcentajes. Podría haber otro tipo de compensaciones o de impuestos temporales en ciertos sectores y ciertas industrias, nada más, no necesariamente un impuesto directamente a los carros o hablando de 35% de impuestos.